Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, los saludamos desde el municipio de Guayatá en este marco del Festival de la Mogolla, el Café y las Arepas Guayatuna. Estamos en un stand, estamos con Diego Vargas, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chitavita, de esta localidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio tan importante para la cultura de nuestro pueblo guayatuno. Bueno, ¿qué nos trae la Vereda Chitavita el día de hoy para esta exposición? Bueno, Alejandro, nosotros quisimos remontar una historia que es muy hermosa de nuestra tierra, de cómo nuestros abuelos vivían. Se trató con la asemejar un rancho antiguo que se hacía con paja, que se llama la fica de maíz, que es la caña de la caña de azúcar, que era el techo antiguo en la cual vivían, y las paredes eran en adobe, en barro, adobe como tal. Hay un tarimón, que es el antiguo cocina de nuestros campesinos, y todavía funciona el tarimón. Es una pequeña representación del tarimón que es hecha también de adobe, de barro. Ahí hay un caldero, aunque se llama Plátanos del Fondo, que se hace en la enramada donde se muele la caña de azúcar y se echan plátano, habano o popocho, bichecito, y se cocina y se mela durante bastante tiempo para que queden bien, bien ricos, como llaman cochos. Tenemos un alimento que también nosotros de niños compartíamos demasiado, que se llama el abejón. ¿Puedo pedir acá a nuestro camarero que nos muestre? Es el maíz con miel, que es como un turrón. Es un turrón basado a la miel de caña y maíz tostado. Mucho alimento, esto era con lo que nos criaron a nosotros de niños. También tenemos el maíz tostado, como decía mi papá, este es el que nos da fuerza y nos es que hay una frase que la voy a decir, ¿sí? Nos ayuda a tener la raíz fuerte, que se llama el maíz tostado. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto el maíz tostado de garbanza tostada. Está el maíz tostado, está la soya, está plátano popocho pintoncito, madurito, también frito. Le puede uno echar también chicharrón, le puede echar uno, digamos, como un tipo de por ejemplo, salchichón, si usted le quiere echar también, pero sobre todo eran carnes como chicharrón. Ese es el tostado como tal que nos... por lo cual nos criaron, porque Guayatá se caracteriza por la base de alimento del maíz como tal. Tenemos también los deliciosos bizcochos también a base de maíz, también lo hacen también con sagú, se hace también sagú aquí antiguamente y ahorita volvió a darse mucho el sagú como tal, y se hace a base también con huevos, mantequilla, etcétera. Es un delicioso alimento que se une al masato, de maíz también, que se fermenta en varios días, se le echa miel o panela y se le echa un poquito de levadura. Bueno, hay diferentes formas o diferentes personas como diferente lo preparan. Tenemos también los deliciosos envueltos de maíz pelado. Son los que aquellos que después de que ya no hay mazorca, esa mazorca o el maíz se seca, y ese maíz es con el que se hace todos estos manjares, las arepas también que son con cuajada. Entonces es un envuelto un maíz que se pela, es decir, se pone al fuego con ceniza y se pela, eso se llama pelar, y se lava muchísimo, luego se muele y al molerlo se prepara con cuajada, se le echa lógicamente sal y azúcar. Son bien, bien ricos los envueltos de maíz pelado, porque hay también envueltos de mazorca. Hoy no pudimos traer envueltos de mazorca, que se hace con la mazorca tierna, no el maíz cuando ya está seco, sino la mazorca como tal. Quiero que me muestre, Diego, este producto. Tenemos, gracias su merced, comadre. Tenemos algo que también era nuestro como para las onces de nosotros en la escuela, que se llama gogio. Es un alimento muy rico también, todo esto es muy de mucho alimento, también es con maíz tostado, se pone en una paila sin ningún aceite ni nada, solamente se tuesta al fuego y luego se muele, que queda un poquito pistudito que llamamos, y se le echa miel de caña, se revuelve y se hace. Es algo muy rico, se llama gogio. Son cosas y delicias de nuestra infancia. Yo alcancé a comer y todavía como de esto, que es delicioso como tal. Tenemos, como ya les decía, el plátano del fondo, pues lógicamente ya se nos agotó. Fue un producto de éxito y quedó bien rico. Que como decía, en mi casa, mi papá, tenemos enramada, donde se muele la caña de azúcar. Y hay fondos, los fondos es donde se echa el guarapo de la caña
y hay tres fases de calentamiento. Y nosotros cortamos bananos, bichecitos, popochos, bichecitos, son plátano, tipo de plátano, y se coloca en un chile que es un tipo de costal de fique, y se metía al fondo, al fondo de la mitad, y luego al fondo que era el más caliente para que melara. Y eso dura como 5 o 6 horas el plátano ahí, que se cocina y se mela y es delicioso, se llama plátano del fondo. Bueno, ya para ir culminando, le voy a pedir acá a Lucinda López que se va pensando en una copla, porque ella es coplera, para que nos diga acá nuestro programa de cultura y turismo de Boyacá, Cundinamarca, que también su merced que es coplero. Su persona me encuentra con la cabeza como cansada y como ocupada para echarle una copla a su persona. Pero la comadre Ana Lucinda sí le echa una copla. Véngase para acá, su merced. Claro. Aquí que para sí. Para que seamos importantes, ole. A ver, claro. La vereda de Chitavita hoy vino a participar con el stand que tenemos y coplas para ganar. ¡Éjole! ¡Un aplauso! Queremos invitar a todas las personas. Nosotros como Vereda Chitavita nos caracterizamos por ser una comunidad muy unida, en la cual tratamos de fortalecer los procesos. Esto es precisamente en función de eso, promocionar nuestra comunidad, también recoger unos fondos porque necesitamos. Nosotros tenemos un festival, perdóneme que me le meta, señor JJ. Allá iba, ¿cierto? Tenemos un festival que es en el Puente de Octubre. En el Puente de Octubre tenemos ya como más de 30 años celebrando el Festival de la Raza, en el cual tenemos encuentros deportivos, cultural, comidas deliciosas, hay baile, hay parranda, etcétera, etcétera. Entonces los esperamos para el próximo Puente de Octubre, que se pegue en la rodita de la escuela de Chitavita, que va a estar bien bueno, su merced, porque después de tanta encerradera su persona, tenemos que liberar el espíritu, su merced. Listo, venga, Diego, ya para finalizar esto. Ah, bueno, les decía que nosotros tratamos de imitar el rancho antiguo, y en el rancho antiguo siempre las abuelas colocaban lo que llaman los garabatos. El garabato es un palo en L, donde se colgaban los canastos, donde guardaban los grandes, el pan de maíz, las cuajadas, los manjares. Y uno de niño por allá bajaba al canastico y como de vez en cuando goloseaba las cosas y se aguantaba sus jugueteras por golosearle lo que la mamá tenía en los canastos. Esto es un zurrón, donde se guardaba, pues en la época no habían cosas para cargar, como ahora que hay tanto utensilio. Ahí se cargaba agua, pero sobre todo se usaba para cargar miel. Ah, y el guarapo, mire, yo aquí tengo, esto es algo de la indumentaria personal, que es para mi bebida de irme a trabajar. Entonces aquí tengo el guarapito, que es la bebida típica de nuestro pueblo. Entonces ahí cargo mi zurroncito, que algunos le llaman la perra, pero este es el zurroncito. Con la totuma, que también es una de las herramientas típicas de nuestro pueblo, la cual se toma el guarapito, ¿no? También se toma la sopita. Y hay otra cosita que es muy especial, ese chafique. Chitavita se ha caracterizado por ser una vereda, y nos llaman los torcelazos, porque se torcían los lazos para el ganado, etc. Y con eso también se hacen las chiguas. Las chiguas era el anterior morral o el bolsito que se usaba para cargar los alimentos o para llevar la mogollita, las arepas, el avío para el trabajo. Hay otro que se llama el pollero, se nos quedó, que es un trapo que va aquí con una boca en la mitad, que se cargaba una parte atrás por dentro y adentro, y se llevaba el almuerzo a los papás. A mí me ponían a llevar el almuerzo a mi papá cuando tenía obras por allá en la finca, y cargaba uno el almuerzo y en esos barriales, en cotizas, etcétera, etcétera. Los chorotes muy representativo de nuestra tierra, diferentes tamaños. El chorote es lógicamente esa base de barro, en el cual se usaba para cargar agua de las manas, de los manantiales, porque no había acueducto, en el cual se llevaba también el guarapito para los obreros, en la enramada se le daba de comer a los obreros, y se tapaba con calceta de huerta. Las tapitas es calceta de huerta, la hojita del vástago, del plátano, y servía de tapa para los chorotes. En los chorotes también hay unos chorotes grandísimos, sobre todo también unas ollas grandísimas o pequeñas, esta como era como para el arroz o para cocinar la leche o tibiar o hacer un tintico y tener ahí. Pero habían en la historia unas ollas grandísimas, mi mamá tenía dos ollas inmensas en la cual ponía la supia. La supia es un maíz que se cocina, se fermenta, que es la base para el guarapo. Y en esa olla preparaba el guarapo. O la chicha.
que la chicha es otro tipo de bebida típica de nuestra tierra, que está basada en puro maíz, es más espesa. Es así que si se hincha su merced con la chicha, juimichica, la borrachera tan tendrá que se pega y puede hacer el oso. ¿Y esto qué es? Ay, mire, este es la vara típica de nosotros los campesinos, porque tenía característica para sostenerse, pero también para defenderse. El cuero de res, que es como la correa, el rejo, para arriar el ganado o cuidar, digamos, o darle un juetazo a los chinos que no hacen caso, porque hoy hay que darle un que otro juetazo a los chinos. Y está el carretón. El carretón es una base, lo hacían en cobre o en hierro, que se pone en la punta de la vara, que servía para defenderse de los animales, pero también para sostenerse en esos barrizales, porque hoy ahí hay carreteras, pero ahora en esa época no habían sino caminos de piedra o barrizales completos y servía mucho de defensa. Bueno, ya por último, tenemos la ruana o el colchón móvil. Ah, por favor, su persona. Si un boyacense no tiene ruana, no es boyacense. Ruana hecha en pura lana de oveja. ¿Oveja virgen o qué? Oveja virgen, sí, bien virgen. Pues no creo, porque mire, tiene un hueco muy grande. No, es que ya la ovejita... No me haga hablar su merced, porque me hace decir cosas que no son. La ruana es muy típica, y el sombrero. Hay diferentes tipos de sombrero, pero este es el sombrero elegante, el sombrero que usaban nuestros abuelos, nuestros antiguos. También está el de jipa de paja, que es el sombrero que usaban sobre todo las mujeres, redondito con su cinta negra, y tenía una cintica acá que se ponían, era bien chévere, así como la comadre Ana Lucinda, súbase la jalda, su merced, la comadre Ana, eso, mire, y ahí la comadre Jenny también, mire. Las faldas en paño, eran en un paño muy bueno, fino, con canutillos colocados a mano. Las viejas antes eran bien, bien elegantes, las hedios chicas, ¿sí? Con el delantal en el servicio, porque trabajadores sí que sabemos, su merced. Listo, muchas gracias. Y a la vereda Chitavita, gracias por el compromiso por la comunidad y por hacer comunidad a través de esos eventos. Con mucho gusto, Jota, estamos para servir. En Chitavita los esperamos con mucho cariño desde la Junta de Acción Comunal, y queremos construir nación desde este terruño tan pequeño que se llama Guayatá, para que se extienda a toda Colombia. Muchas gracias. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.